moi. Katsot kanava kakkosta, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Tuiteando. Estoy viendo al Dr. House, ese güey no tiene mouse. Qué calor en la ciudad, creo que vamos a explotar. Todos los artistas ya son mis amigos, cuando yo te entero me saludan con cariño. Ese Jordi es la neta porque dice cosas gruesas. Cuando saca sus jaladas, él te arranca carcajadas. La Maruja y la Chicuela ya me acaban de aceptar. La Rivera y la Paulina no se me van a escapar. Tuiteando. Ese Gigi 2009 me dijo, hola, ¿cómo estás? Agrega Galilea que te quiere saludar. Ese Diego está de hueva, creo que lo voy. Angelina González coordina y presenta el Magazine Deportivo. Bueno, y como ustedes lo acaban de escuchar, soy Angelina González y como siempre me dirijo a todos ustedes, nuestro público, que a través de la plataforma virtual www.canal2ennumero.co nos muestran su sintonía a través de nuestras redes sociales y obviamente también mi red social, Instagram y Facebook como Angelina González. Besos deportivos en este sábado súper sensacional, un poquito fresco aquí en el sur de la capital vallecaucana, súper chévere. Recuerden que estamos bajo la dirección de Carlos Fernando Forero Cafefo, que el deporte y la moda siempre hacen parte de nuestra originalidad y además que somos líderes a nivel de colegios, universidades, academias e institutos. Manos que sanan, María Claudia Forero Mejía, terapeuta y angeóloga. Ahí va a encontrar con ella terapias de Reiki, canalización de energía vital, armonización de chakras, sanación de cristales, respuestas espirituales, lectura de tarot angélico y muchísimas cosas más que lo van a hacer marcar la diferencia y que obviamente le vaya súper bien en todo este año y siempre, valga la redundancia. Mejor dicho, ya saben, manos que sanan. Ahí está el contacto, redes sociales y súmese a marcar la diferencia haciendo el bien siempre. Bueno, la invitación es para este próximo 5 de mayo aquí en nuestra ciudad, Santiago de Cali, porque se viene el Festival del Despecho y mi invitación, como siempre, es para que usted, que está en casa, súper pendiente y quiere asistir, nos mande su video original a nuestro WhatsApp 320-727-8325 o a través de nuestras redes sociales también. Por ahora los dejo con nuestra cuña aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. ¡Oído Cali! Llega el Festival del Despecho 2018. Sábado 5 de mayo, Plaza de Toros. Reunidos en un mismo escenario, oiga pues, Luisito Muñoz. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Luisito Muñoz. Quiero invitarlos para que me acompañen este próximo 5 de mayo al Festival del Despecho en la Plaza de Toros de Cali con mi amigo Capacho Producciones. Allá nos vemos mi gente este próximo 5 de mayo. 10 razones para beber, beber y beber, que me recojan en cuchara. Darío Gómez, Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, Johnny Rivera, Luisito Muñoz, Alzate, Jason Jiménez, Jonares Castaño, Jesse Uribe y Fernando Burbano. Venta de boletas con boleto 661-1111. Organiza Capachos Producciones. Allí está la invitación para el Festival de Despecho este próximo 5 de mayo, donde van a tener un homenaje especial para el fallecido cantautor colombiano Jorge Luis Ortúa. Diana, buenas tardes en este sábado sensacional y que marca la diferencia a esta hora. ¿Cuáles son esos titulares que usted nos trae hoy?
Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes, por supuesto para Angeline. Bueno, ya nuestro director Café Fosoy está muy pendiente y preparado para traerles una información concreta y buena. Igualmente las deportivas. Por el momento, los dejo con este video de Arabia Saudita y pues les voy a adelantar un poquito de cultura deportiva. Suele decirse que es una de las selecciones mejores de Asia, que también su mejor temporada fue... que es algo muy importante porque se enfrenta con Rusia, está en el mismo grupo de Rusia. Bueno, y a continuación se nos viene nuestro director, el experimentado Carlos Fernando Forero, Cafefo. Bueno, un abrazo enorme para toda la gente de Magazine Deportivo, Magazine Deportivo en la ciudad de Cali, que la gente se parche a verlo para que le hablen de los equipos que verdaderamente aman y de todo lo que tiene que ver con deportes. ¡Cafefo! Saludos. Y a toda la gente que ve ahí, Magazine Deportivo en Cali. Abrazo. Y pidan domicilio, se los dice Eduardo Luis, el relator. Suerte, Magazine Deportivo. ¿Qué tal, amigos? ¿Esta cara la conocen? ¿Esta cara la conocen? Claro que sí, soy Carlos el Mono Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo. La madre para el que se vaya, la madre para el que no vuelva después de comerciales y la madre para el que no opine. Magazine Deportivo con Cafefo y con este par de mujeres. El feo es un... ¿sí ven? ¡Cafefo! ¡Cafefo! Carlos Fernando Forero, Cafefo, dirige exitosamente el Magazine Deportivo. Miro el reloj, no lo tengo, pero miro el reloj del celular y obviamente es la misma hora que siempre a esta hora, después de las 4:30 de la tarde, nosotros los sábados estamos aquí en el, ¿cómo es que dice Angelina? Sábado sensacional, ¿no? Sí, señor, sábado. Estamos atropellándonos, usted y yo, ¿no? Mentiras, ¿cómo está Angelina? ¿Qué ha hecho? Muy bien, gracias a Dios, Cafefo feliz porque un sábado más, fin de semana aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Y Cafefo, quiero aprovechar para enviarle un saludo bastante especial a Dulce María, mi hija, mi hermosa, preciosa hija. Y también a Matías, que se Matías. Sumó a nuestra familia, sí señora, sí, Matías, sí, sí. Un saludo especial, que están súper juiciosos dibujando y obviamente esperando ya las medias 11 a esta hora de sábado. Por supuesto que sí, bueno, ya esperamos más adelante la presencia aquí de un periodista, amigo nuestro, ¿sí? Reconocido en la capital del Valle del Cauca, ya se desplaza en estos momentos de una finca donde estaba mi negro Washington Tenorio Paz, y ¿sí? Ya en minutos lo tendremos aquí en el Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Recuerde, Angeline, que a través de... usted me deja reír, ¿sabe? Tranquilo, tranquilo. www.canal2.co, por ahí nos ven en Facebook, ¿no es cierto? Es que me veo raro con esta camisa, ¿oís? No, tranquilo, con esta abertura, no sé. Se le ve extraño. Bien, no, se le ve bonita, sí, pero, colorida. Pero de repente hice lo que no debo hacer, ¿no? ¿Qué mirar hice? La pantalla. Ah, no. La pantalla grandísima que hay acá. Sí, señor. Entonces dejé de ver las cámaras acá y entonces me vi como extraño. Pero Angelina, le cuento una cosa. A ver. Cable Cauca. Sí, señor. Todo el distrito de Agua Blanca. Sí. Telecable. Así es. Para todo el distrito de Agua Blanca y el oriente también y por supuesto el oeste de Cali. Global TV. Global TV. Nos ven en el sector de Terrón Colorado. Sí, señor. Nos ven en el barrio Alfonso López. Perfecto. Nos ven en la Ribera. En el barrio Alirio Mora Beltrán, por sí. El centro comercial Río Cauca. Sí, Benjamín señor. Herrera. Así es. Benjamín, municipal. En Benjamín Herrera tenemos una audiencia bastante especial. Cafefo, aprovecho también para saludar la estadística de nuestro YouTube como Cafefo Soy. Nos acaba de decir que tenemos muchísima audiencia en Argentina, sí. En Estados Unidos, en México, en Francia, Cafefo. Por Dios, en Chile también tenemos audiencia. Entonces, muchísimas gracias a estos países que se suman a marcar la diferencia con nosotros, a seguirnos, a reproducir cada video, cada cosa que publica Cafefo ahí también en este canal de YouTube. Claro. Y bueno, suscríbase, no se olvide de suscribirse ahí en nuestro canal de YouTube como Cafefo Soy. Tenemos, a propósito de todas las cosas que hemos subido en Cafefo Soy, en el canal de YouTube, ¿sí? Tenemos ya cerca de las 700.000 reproducciones. Uy, a los videos. Cafefo. Entonces, nos parece bien. Está moviendo las redes sí, sociales sí. Y sin comprar nada. No, no, para nada, sin en absoluto. Sin comprar ni una sola suscripción. Trabajando como se dice. Sí, señor. Y sabroso gracias a lo que usted tiene, ¿no? Una marca, un nombre que todo el mundo lo conoce. Gloria gracias a Dios. A Dios. Como también nuestro invitado tiene una marca. Por supuesto. El nombre de él, pero no viene, no lo veo por acá. No, pero ya está Paz, llegando. El comisario, Cafefo, me preocupo. Viene de una finca, por amor ¿sí? a Jesucristo. Sí, hay que tener paciencia y mucha resistencia. Bueno, Cafefo. Oiga, resistencia. Fútbol toda la semana. Resistencia deben de tener todos, ¿no? Sí.
porque hay la posibilidad de invitarlos al Festival del Despecho. Sí. Don Angeline, ¿sí? 5 de mayo, como usted lo dijo, teléfono 320-727-8325. Cante. Cante un karaoke. Cante. Haga eso. Karaoke. Y puede ganar entradas para este evento tan importante que lo produce Capachos Producciones. Capachos Producciones, lo produce, sáquelo, sí, señor. Y que está nuestro amigo Humberto Sarmiento, que como siempre está ahí con nosotros. Y para el 5 de mayo, dar la sorpresa, Angeline. Teléfono ahí está en pantalla, que es lo más importante de todo. ¿No le sí, parece? Señor. Bueno, Capi, pues vamos a desarrollar semana de fútbol, sí, de claro. Champions, de fútbol nacional, internacional, local, mejor dicho, de todo. Me está pidiendo por acá un oyente, me dice, ¿por qué no pasan un saludo? Usted, me dice acá el oyente, el televidente. Y oyente también. También, el televidente me dice, usted siempre pasa saludos de jugadores, de exjugadores, de yo no sé dónde, yo no sé quién, ¿por qué no pasa el saludo de una modelo muy bonita? Se le tiene. Con mucho gusto. Aquí va el saludo. Ella es Elizabeth Loaiza y el saludo lo manda para el Magazine Deportivo y ya volvemos. Hola, yo soy Elizabeth Loaiza y quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que está viendo Magazine Deportivo. Las cosas positivas de la Sultana del Valle. En el Magazine Deportivo. Vivimos por ti, Cali. Es el tiempo del civismo. Bueno, estamos en las cosas positivas de la Sultana del Valle. A propósito, síganme en mi red social Instagram como AngeliGon90. Angeli con G de gato. Yo también, ¿no? Es que G de gato, pues ¿cuántas G hay? Bueno, AngeliGon90 en mi red social Instagram. Y bueno, ahí vamos a estar obviamente también en contacto. Como Magazine Deportivo también nos encuentran. A nuestras deportivas también las pueden seguir. A Charon, a Diana, a Valentina, a Café Fosoy y a nuestra productora periodística también, Valeria. Ahí está, súper conectada. Bueno, cosas positivas de la Sultana del Valle. Es nuestro invitado que se está alistando para venir aquí a las instalaciones del Canal 2, el canal de nuestra gente. Cosas positivas son los niños, el cholado, el champús, la empanada, todo lo que se ve aquí en nuestra capital vallecaucana y obviamente ustedes, nuestros televidentes, forman parte de esas cosas positivas. Por ahora, señorita Diana Rendón, ese siguiente titular. Bueno, y en segundo se viene Charon Escobar con Mundo Curioso, de los jugadores más veteranos en los mundiales. También Valentina Díaz va a hablar acerca de los jugadores colombianos que se encuentran en México. Y por el momento los dejo con este video para que se acuerden, pues, de el 5 de mayo, el Festival del Despecho aquí en Cali, súper conectados y pendientes porque va a ser un espectáculo súper grande. ¡Oído Cali! Llega el Festival del Despecho 2018. Sábado 5 de mayo, Plaza de Toros. Reunidos en un mismo escenario, oiga pues, Darío Gómez. Hola, soy Darío Gómez, el Rey del Despecho. Y estaré este próximo 5 de mayo en la Plaza de Toros de Cali, en el Festival del Despecho de Capachos Producciones. Allí nos vemos. 10 razones para beber, beber y beber. ¡Que me recojan en cuchara! ¡Darío Gómez! ¡Luis Alberto Posada! ¡El Charrito Negro! ¡Johnny Rivera! ¡Luisito Muñoz! ¡Alzate! ¡Jason Jiménez! ¡Jonales Castaño! ¡Jesse Uribe! ¡Y Fernando Burbano! ¡Venta de boletas con boleto 661-1111! ¡Organiza Capachos Producciones! Mi nombre es Pauli. Hola, soy Verónica. Hola, soy Milú. Hola, soy Helen. Hola, soy Tabata. Hola, soy Dani Vargas y queremos enviarle un saludo muy especial a Magazine Deportivo en Cali, desde las ligas del fútbol, desde Medellín. Un abrazo y un beso enorme. ¡Mua! En Magazine Deportivo es el momento de ver el mundo curioso. Un recorrido de imágenes que divierten, entretienen e informan. El mundo curioso. Así es, ese separador anuncia nuestra sección, el mundo curioso, curiosidades a través de todo el mundo que obviamente usted se disfruta aquí en el Magazine Deportivo a través del Canal 2, el canal de nuestra gente. Charon, buenas tardes, ¿cómo está en este sábado? Súper sensacional, vestida usted toda de blanco, mire cómo le queda de bonito. Buenas tardes, queridos televidentes, cordial saludo, Angeline, así es. Bueno, el día de hoy datos súper curiosos, empezando porque es un dato que afecta a nuestra patria, porque para los que no recuerdan, en el Mundial 2014 obtuvimos el récord al jugador con más edad veterana en jugar una Mundial. Así que en este dato tenemos tres personas. El primero es el
jugador egipcio, Ehsan Jarry, que probablemente puede quitarle este récord a nuestro país si llega a jugar tan solo un minuto, porque este egipcio cuenta con 45 años y va a hacer su debut en este torneo que se jugará en el 2018 en Rusia. En nuestra segunda posición tenemos al jugador australiano Tim Child. Así es, este volante australiano tiene 38 años de edad y debutará en este Rusia 2018. En este no tenemos ningún inconveniente con que participe porque no nos quitaría absolutamente nada. Y en la tercera posición tenemos a tres jugadores que comparten porque tienen la misma edad. El primero de ellos es un panameño, al igual que el segundo. El primero es Blas Pérez y el segundo Felipe Baloy. Y el tercero es un portero mexicano, Jesús Corona, los cuales tienen ambos 37 años y por el momento cuentan con el debut en sus respectivas selecciones. Recordemos que esos tres jugadores son muy precisos en sus selecciones, no hacen falta. Recordemos que al Panamá hace rato no iba mundial y ellos son seguros, así que debutarán y podrán hacer parte de este nuevo récord de la edad más avanzada en jugar un mundial. Ahí está, Cafefo, sí señor. A propósito de todos esos mundiales y el que se está aproximando ya aquí en junio, porque ya abril arrancó, estamos a 5 de abril, sí. Cuando menos pensemos, se acabó abril. Muchísimas gracias a Charon por habernos tenido esa excelente sección. Claro. Y bueno, Cafefo, ¿nos vamos? Pero voy a decir una cosa, bueno. Viendo lo que sucedió, usted me dice, ajá. ¿Está bien? Viendo lo que sucedió con el tema de los veteranos en los mundiales. Bueno, primero que todo, recuerde usted que hace 4 años sufrimos nosotros cuando a su amigo Farid Mondragón, que es muy amigo suyo. No, señora, Dios me ampare y me favorezca. Porque él no quiere, él es periodista, pero él discrimina a la mayoría de periodistas. Qué bueno que por acá está mi comisario Washington Tenorio, pero ya vamos ahí con él. Ajá. Un abrazo para él, para el comisario Washington Tenorio, que hoy sábado llegó directamente desde la finca desde la finca. Acá. Sí, señor. Y se vino como debe venir uno, a la gran manera. Sí, señor. Bien vestido. Bueno, Cafefo, nos vamos para nuestro único bloque de comerciales. Ah, venga, usted lo mejor rematar. Sí, señor. No, yo no le dejé rematar, no, usted no remató. Farid Mondragón nos hizo dar un susto tremendo a nosotros porque hace 4 años, recuerde usted, Angeline. Sí, señor. Hace 4 años el hombre Pekerman lo puso. Jugó un partido y todo el mundo echó la bendición y no, y nosotros ganamos el partido cómodo. 42, 43 Exacto. años, que incluso tapó, ¿no? Tapó sí. una opción de gol, sí, señores. Y lo otro fue Roger Mila, que en un mundial a René Higuita sí. le hizo 2 goles. Dios mío. Un error de René Higuita, uno de ellos. Sí, señor. Bueno, y para venirnos con nuestro invitado especial, el comisario Washington Tenorio de las noticias de Radio Calidad, nos vamos para nuestro primer y único bloque de comerciales y ya regresamos aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Mal, me pongo la camisa. Hey, estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet, banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales, PBX 387-6600, afíliate ya. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hola, yo soy Elizabeth Loaiz y quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que está viendo Magazine Deportivo. Las cosas positivas de la Sultana del Valle. En el Magazine Deportivo. Vivimos por ti, Cali. Es el tiempo del civismo. Bueno, y le damos vuelta a nuestra sección nuevamente. Las cosas positivas de la Sultana del Valle, Cafefo. Y estamos en las cosas positivas. ¿Por qué?
porque tengo aquí a mi lado un invitado muy especial, Washington Tenorio Paz, el famoso comisario Tenorio, el hombre que, pues, como ninguno en la capital del Valle del Cauca, yo creo que este es de los mejores en el país que maneja el tema judicial. Le aprendía mucho a este compañero que tuve en su momento en Radio Calidad, y es el que manda en la sintonía, porque Noticias de Radio Calidad sigue siendo la más sintonizada, la más escuchada en el suroccidente colombiano. Comisario Tenorio, bienvenido, buenas tardes. Hoy sábado lo tenemos aquí en el estudio y lo sacamos de la finca. Me encanta saludarlos a ustedes, Carlos Fernando, Angeline y todos los televidentes de este canal importante aquí en la capital del Valle del Cauca. Sí, acabo de llegar de la finca, vine a cumplirle porque usted es una persona muy seria, usted es una persona que Dios lo pague, Nelly. Siempre me ha transmitido eso, una responsabilidad absoluta. Y aquí estamos, como dice usted, ñao. Sí, señor. Mi negro, ¿por qué el comisario? ¿De dónde salió el comisario? A ver, eso, cuando yo debuté en el noticiero popular de Todelar hace muchos años, debuté un lunes. Entonces ese lunes, pues me asesinaron dos agentes de la policía al frente de Todelar. Uy. A las 5:30 de la mañana, en un estanco que asaltaron, y luego pues yo di la noticia, debuté con eso, y don Guillermo García Jaramillo, que usted lo conoció muy bien, maestro de maestros, de periodistas en Cali, me dijo, le voy a colocar una chapa popularmente para que lo conozcan, porque usted va a triunfar en la radio con esa chapa. Entonces yo le pregunté que cómo era la chapa, me dijo, va a sonar en el noticiero popular de Todelar, la información judicial con el comisario Tenorio. Entonces yo entraba ahí dando la información, 4 mujeres detenidas, 5 hombres, bueno, en fin, una historia por ahí. Comisario, ¿cuántos, pues para aquellas personas que de pronto no saben muy bien, que sería muy difícil no tener conocimiento de lo que es usted en la radio aquí en nuestra ciudad, ¿cuánto tiempo lleva usted ejerciendo esta hermosa profesión del periodismo? 28 años. Tremendo. Ayer, 28 años. Sí, señor. 28 años y tenemos muchas historias, muchas anécdotas. Y este es el oficio que más me gusta, ¿sabe? Me gusta muchísimo. ¿Alguna vez usted se ganó de pronto, no sé, un regaño o un crítico, no de un director, sino más bien de un invitado? Porque a veces se ponen pesados los invitados, ¿no? Hay invitados que son difíciles, sí, señor, para entrevistar. Bastante. Uno busca por todos los lados tratando de sacarle algo a ese invitado y el hombre es muy pesado. No, pero nunca. Nunca. Ha sido antes por el contrario. Cuando el invitado es difícil, uno lo que hace es, doctor, muy interesante, muy importante, gracias por haber venido. Más adelante lo seguiremos invitando y que le vaya muy bien. Y ya uno ya se olvida después de no volverlo a llamar. Se quita ese problema encima. Bueno, comisario, le tengo 4 fotos y usted me va a definir cada fotografía. Producción consiguió esta foto. ¿Esta foto qué es, comisario? ¿Qué es eso, comisario? A ver, yo no veo bien esa foto. Aparece usted ahí con... Miren, eso, ¿no son los enanitos toreros? Los enanitos toreros. Ellos estuvieron, recientemente, creo que fue en noviembre o en diciembre, estuvieron de visita en Noticias de Calidad y los invitamos porque todos son de Bogotá. Y ahí nos contaron anécdotas. Hay uno que se separó de la mujer y consiguió otra y finalmente le aparecieron 7 hijos. No, es una historia con uno de los enanitos. Nos reímos hasta que se fueron. A esta hora lo están escuchando y lo están viendo también a través de Cable Cauca en todo el distrito de Agua Blanca, Telecable en todo el oriente de Cali. Tengo mucha familia en Agua Blanca, oiga, pues allá, y amigos. Lo están viendo. Qué están bueno, viendo. Sí, señor. Bueno, siguiente fotografía, comisario. Usted me dice de quién se trata. La siguiente fotografía aquí en el Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Comisario, ¿cómo ha sido usted? El pecoso. ¿Qué pasó el ahí? El pecoso. Es que estuve en la cancha de entrenamiento del Deportivo Cali. El Cali estaba en esos días, estaba triunfando y fue campeón en su mejor momento con el pecoso. Entonces yo fui a saludar a Elibelton, que es de Santander de Clichao, vecino de mi casa. Y estaba el pecoso y me dijo, vení, Guasito, que yo te conozco a vos, porque el pecoso jugó en el Deportivo Cali, con la número 5, era puntero izquierdo, como se decía antes, y pues yo lo recuerdo desde ese entonces. Entonces ya a esta edad nos tomamos una foto y dijimos, recordar es vivir. Pero ahí, Angeline, dijeron muchos periodistas en Cali, porque el Cali después de eso misteriosamente perdió 2 partidos, que el comisario, como hincha de la América, había salado al Deportivo Cali y Pecoso Castro dijo, mi negro no me lo vuelva a traer. Bueno, es un mandado de la América, ¿no? Es un mandado de la América.
Bueno, pero otra no fotografía, cierto, Angelina. Obviamente. Esa otra fotografía. A ver. Que pase la siguiente fotografía, que mire, es que me pregunto. Ahí está Luis Eduardo. Sí, señor. Uh-huh. Mi director, el cónsul de Jumbo. Uh-huh. Y está, por supuesto, el comisario, Washington Tenorio. Usted siempre le ha gustado la fotografía, ¿no? Hemos hecho un dúo, un equipo muy bueno con Luis Eduardo. Uh-huh. Porque cuando él era el redactor judicial de Noticias de Calidad, uh-huh, yo era el redactor judicial de Todelara, allá en el Noticiero Popular. Y todos los días nos veíamos en la policía, todos los días nos veíamos en los eventos, en los hechos judiciales. Y ahora, mire, ha escalado tanto, mire, ya sí, es director, pero está calvo, ¿no? Sí, gran tipo, ¿no? Gran tipo, gran, gran señor. Sí, señor. Gran señor. Café, fue antes de irnos con sí, la siguiente fotografía. ¿Cómo hace un personaje como usted para mantenerse por 28 años en el periodismo? Uy, y lo sí, que les falta, ¿no? Lo que le falta también. A ver, eso es disciplina, persistencia, uh-huh, hay que ser responsable. Uh-huh. Hay que madrugar. Por ejemplo, hay que madrugar. Cafefo, que es un hombre de radio y con quien tuve la oportunidad también de trabajar muchos años. Muchas gracias, él profesor, sabe que los noticieros triunfan por la disciplina de sus protagonistas. Claro. Y si el noticiero empieza a las 5, uno tiene que llegar antes a preparar el material, claro, a escribir las noticias y a hacer los reportajes. Y eso le da a usted también esa disciplina, ese respeto y ese reconocimiento de ser una persona responsable. No, bueno, café, la otra fotografía, a por ver, favor. Cuarta fotografía para el comisario Washington Tenorio Paz. ¿No hay más? La otra, esa. Mire. Vea, comisario. Mis dos adoradas y hermosas hijas. ¿Usted sí, le sabe los nombres de ellas, café? Por supuesto que sí. La mayor se llama Natalia Esperanza y la sí, menor Luisa María. Pero venga, más adelante le voy a, porque estas ya son fotografías que le hemos preparado del tema personal. Más adelante le voy a mostrar otras sorpresas más que le tengo. Exacto. Porque a usted mucha gente lo escucha como a Noticias de Calidad y como en su momento cuando yo estaba con ustedes, y mucha gente creció escuchándonos. Entonces hay un oyente, mi estimado comisario, que en las afueras de la capital del Valle del Cauca siempre lo escucha a usted y le manda el siguiente video a través del Magazine Deportivo para que usted sepa de qué se trata. Desde que tenía 5 años... en el corregimiento La Buitrera, mi mamá siempre me despertaba escuchando las noticias de Radio Calidad. Crecí oyendo a la señora Judy Lizalda, a John Mario Rodríguez, a Luis Eduardo Reyes, al señor Cafefo y, por supuesto, a Washington Tenorio, un periodista que siempre se ha catalogado por ser imparcial, por ser calidad de persona y por ser un referente para todos los que estamos iniciando en esta carrera tan bonita como es el periodismo. Usted ha dejado en alto el periodismo. Usted ha aportado a la sociedad. Así que un abrazo gigante. Dios lo bendiga. Un saludo también para todos los televidentes de Magazine Deportivo. Un abrazo enorme. Y gracias, mil gracias por enseñarnos a ser periodistas de verdad. Por enseñar que primero está la sociedad y que estamos aquí es para aportar, no para hacer el mal. Así que muchísimas gracias y Dios los bendiga. ¿Cómo le parece, comisario? Carolina, hermosísimo lo que has dicho. Y me alegra, me hace sentir honrado por esas palabras que me han tocado. Y gracias a mi Dios, pues ese es nuestro oficio, eso es lo que nos gusta. Y lo hacemos con mucha honestidad, con mucha transparencia y con una vocación social de servirle a los oyentes, a todo aquel que requiera un favor de este servidor, siempre lo ha encontrado y lo seguirá encontrando si Dios nos lo permite. Angeline, mire, para que vamos con el tema suyo, una cosa que tengo que decirlo, este hombre le ayuda mucho a la gente. Ha habido mucha persona en Cali de estratos populares, cero, como dice uno, y no han tenido cómo sacar la tarjeta o la libreta militar, que ha sido un problema para tantos jóvenes. El comisario les ha ayudado a las familias. Me ha costado a mí en el tiempo que he trabajado con él, y una cantidad de cosas en las que yo lo he oído por teléfono peleando con directores de clínicas, de hospitales y de todo, cuando la gente lo ha llamado a pedirle que por favor le ayuden, porque nadie le para bolas a esa oyente o a ese oyente que, sí, por ser de estrato popular, nadie lo mira siquiera. Es que la situación es muy compleja. Para hacer esos trámites de la libreta militar hay que hacer una cantidad de fila, hay que ir todo el día a la intemperie, al aire libre, con muchas necesidades ahí de sed, de lo que sea.
el calor, el agua. Y con este servidor, y gracias a que las relaciones públicas con los comandantes siempre han sido excelentes, lo que buscamos es ayudarle a la gente para que no haga esa fila, para que no sufra esas inclemencias, para que lo atiendan a tiempo. Entonces, de una, la guardia se autoriza el acceso del periodista con su invitado y llegamos allá y el comandante nos ayuda. Y eso ha sido un éxito y es un servicio que le tenemos también a los oyentes de las noticias de calidad. Bueno, vamos a continuar con más fotografías, Cafefo, de sorpresa para nuestro invitado. Sí, la parte personal. Bueno, el comisario es una persona de familia. Usted tiene más fotos que yo, no lo sabía. Para que vea. Sí, señor. Vea, además de la foto donde usted aparece con Luisita, que es una de sus hijas, y con Natalia, yo le tengo tres fotos más para que usted vea. Ya pasamos la de Luisa y la de Natalia, sí, que son pues obviamente sus dos adoraciones al margen de su hogar, que está bien compuesto. Esas dos nenas, entre otras cosas profesionales, son ya abogadas, no. Las dos abogadas. Sí, o sea, no, la una no es como de esas hermanas que yo voy a elegir otra profesión, ¿no? Las dos son abogadas, lo que pasa es que la de negro, Natalia. Tiene doble profesión. Sí. Ella es citoistóloga. ¿Qué significa, perdón? Eso es que tiene que ver con el cáncer de mama, células, tejido, huesos. Qué y bueno, ella es la que diagnostica y se preparó en la Universidad en Bogotá y está trabajando en dos clínicas importantes de la ciudad de Cali. Qué bien. Y es abogada de la Libre. Ah, además. Bueno, y la otra, Luisita. Luisita es abogada, se especializó en derecho administrativo y es funcionaria también de una importante empresa en la ciudad de Cali. Menciónela. En la alcaldía de Cali. Un abrazo. Qué bueno, qué bien. Qué chévere. Bueno, comisario, siguiente fotografía. A y usted ver, nos dice esta fotografía del comisario Tenorio. ¿Quiénes están ahí, comisario? Uy, ahí está. Venga yo. Para que vea. Ahí está. Venga, ¿quiénes son ellos? No me recuerdo de ellos. ¿Quiénes son, Cafefo? No, ahí está su hija. ¿Su hija? Su hija uno, que es Natalia. Su hija dos, que es Luisa. Ajá. Y está mi esposa. Doña Tránsito. Mi esposa, claro. Esposa. Mi esposa Tránsito, ahí está toda la familia. Que está alejado un poco. Las camisas de ella están de blanco, yo estoy con la camisa verde. No le luce el verde a usted porque usted es muy americano, pero bueno, ese día me luce bastante. Sí, sí. Pero mi esposa, quiero hablar de mi esposa, es bacterióloga, egresada de la Universidad del Valle, es una excelente profesional, excelente madre, gran de persona, familia. Gran esposa, yo la miro desde todos los ángulos y encuentro que es la única que yo tengo en mi vida, es mi esposa. Qué bueno. Mire, o sea, ustedes tienen una familia de profesionales todos. Todos. Y todos trabajan, ¿no? Y vivo todos con trabajan. Tres mujeres. Sí, señor. Vivo con ¿y tres el perrito, cómo se llama el perro? Scott. ¿Es un perro grandote o pequeño? Pequeñito. Bueno. Ay, perdón, comisario, es que me voy a inspirar con la pregunta que le voy a hacer. En todo este tiempo que lleva usted como periodista, no sé, una anécdota, un recuerdo, algo que tenga de pronto que le haya dejado una enseñanza. Pues muchas. Es decir, uno en aras de dar la noticia de última hora comete errores. Uh-huh. Hubo un hecho donde quedé yo marcado y asustado al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuando el caso de Carepa Gaviria. Ah, lo del rayo. Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba. ¿2002, 2004? Sí. Sí, sí. Ajá. Pues cayó ese vendaval, ese rayo en la cancha del Deportivo Cali. Y tenía yo una amiga en la Cruz Roja de Cali que ella nunca me fallaba. Y me llamó y me dijo, Washington, se acaba de morir Carepa Gaviria. ¿Qué pasó? Cayó un rayo acá y mira que el otro jugador lo llevaron también casi muerto a la clínica Valle Lili. Y le digo, ¿en serio? Me dijo, sí, es en serio. Entonces yo le comenté a Diego Parra, nuestro compañero, que en paz descanse, del hecho y tiramos la noticia. Cafefo estaba en deportes. Sí, claro, yo recuerdo. Sí, tiramos la primicia, como se acostumbra, la noticia. Es más, ¿alguien dudó de usted? Y entonces dudó el director de deportes a nivel nacional, Luis Alfredo Céspedes. Después de que dimos la noticia, dijo que él acababa de hablar con un directivo del Deportivo Cali y que le acababan de confirmar que Carepa estaba en reanimación. ¿Cómo le parece? Yo me asusté. Claro. Porque di una noticia y llamé a la muchacha y le dije, me hiciste meter las patas. Me dijo, no, Washington, él está muerto.
¿A quién le tengo que decir que está muerto? Claro. Y bueno, y empezaron los compañeros de deporte. Bueno, eso se paseaban todos por ahí, que me había precipitado, ta, ta. Cuando usted asustado, pero usted no se asusta. Porque yo le creía a la muchacha. Claro. Y entonces, cuando al rato, desde Bogotá, el director de RCN Deportes, Carlos Antonio Vélez, pasando imágenes siniestra de RCN, que Carepa murió como consecuencia de un rayo. Entonces yo descansé por ese lado, pero seguí triste por la muerte del jugador. No, y porque un compañero dudara de todo su profesionalismo, de toda su fuente, exacto. Por Dios. Y otra anécdota que me enseñó también mucho. Un sábado yo estaba coordinando noticiero, los sábados, y llegué un poquito tarde al noticiero. Muy bueno. Empezaba a las 6 y llegué yo a las 6:05. Y le pregunto a Natalia Jaramillo, otra periodista, colega de ahí del noticiero de RCN, la radio, Radio Sucesos, que llamaba en ese entonces. ¿Qué ha pasado, Natalia? Me dice, 4 muertos en el barrio Alfonso López de Palmira. Y entonces yo abrí, sí, 4 nombres, y me pasó los nombres. Y entonces yo, mucha atención, una masacre en Palmira, las autoridades investigan la muerte, ta, ta, ta. Oiga, y resulta que a los 3 días, eso fue el sábado, el día lunes, llaman de Palmira al director Luis Eduardo Rey y le dicen que eso había sucedido hacía un mes. Efectivamente, hacía un mes yo di la noticia. Ay, pero ella llegó también. Bueno, y entonces ella abrió fue el boletín de hace y ella tiró la noticia nacionalmente. Sí. De manera pues que a partir de eso aprendí mucho. No basta con eso, sino que hay que averiguar, hay que investigar, hasta estar con las autoridades, la certificación, para poder uno lanzar una información al aire. O sea que eso lo marca uno, pero también le enseña. Claro, claro. Comisario, pues aquí hay una sorpresa también para usted. Mire quién le manda este video. Bueno, este video pues también es muy bonito porque, perdón, esta fotografía a usted le representa, comisario, su familia, ese amor que usted siente por su familia, sus hijas. Bueno, la otra chica no sé, la del medio. Su hija es una de sus hijas. Una de sus hijas y debe ser una prima. Ahí, comisario, ahí sí. A ver, acerque más la foto porque es que está borrosa. Y... No, comisario, ahí sí. Ahí está. Ahí. Bueno. Ahí está. Está una de mis hijas. Luisa, ¿no es cierto? Está Luisita, sí. Luisita, ¿y la otra es? La otra chica no. Una amiga de ella. Una amiga de mi hija, creo. Estamos posando en esa foto. Sí, ustedes en todas posan, ¿no? ¿Ustedes? Oiga, pero ustedes, ¿cómo hicieron para sacar el poco de fotos? No, y eso que me fallaron unas personas. No las he visto, pero vea. Me llegó tarde un video, pero este video no me llegó tarde. Si sale al revés o tal cosa, bueno, nosotros, los oyentes entenderán. Me lo acaban de mandar. Este video es para usted hoy sábado, comisario. Y este video se lo mandan con mucho amor, con mucho cariño, de alguien que a usted lo recontraama y que usted sabe que ella lo ama. Hola papi, este es un mensaje para ti. El día de hoy quiero decirte que eres una persona muy importante para nosotros, en nuestras vidas. Gracias por estar siempre para nosotras, para mi mamá, para mi hermana, para mí. Quiero decirte que te admiramos por tu trabajo como periodista, por todos los años de madrugada, por esa labor tan bonita que desempeñas diariamente. Te queremos mucho y que Dios te bendiga grandemente. Lo recontra ama usted, esta mujer, esta dama, esta abogada. Mi hija Luisa. Sí, las dos hijas son muy queridas, pero siempre hay una compatibilidad más con una que con la otra. Yo sé que usted la comparte muy bien. A ver, a mí me toca. ¿O es más mimada ella con usted? A mí me ha tocado difícil con ellas. Porque cuando cumple años la una, tengo que comprarle a la otra. Entonces, me toca que comprarle a las dos. Eso ha sido una tradición desde niñitas. Una celebración doble. Una celebración doble. Porque la una se pone celosa y la otra envidiosa. Me ha tocado duro con ellas, pero son mis dos adoradas hijas, las amo, las quiero mucho. Ellas he convivido, imagínense, llevo con ellas viviendo con la mayor 28 años, con la menor 24.
Están muy jóvenes. Sí, entonces. Ya profesionales, mira. Y profesionales y luchando para que ellas sean hoy lo que son. Imagínese, o sea que usted hace 28 años que está en el periodismo, también estaba debutando como padre. Estaba debutando como padre, efectivamente. Comisario. Y ahí están mis hijas al servicio de la sociedad, bien formadas, sí, profesionales. Qué bueno. Ah, ¿y le puedo decir algo? Pues claro, lo que quiera. Claro, las cámaras son suyas. Hoy es sábado, además. Están solteras. Ah, bueno. Ah, muy bien. O sea que usted le está colocando que para que nuestros una cuñita. Empiecen a mandar a través del WhatsApp, sí, y le empiecen a mandar a usted la hoja de vida para que usted la revise. Y usted selecciona. Si usted selecciona, claro. Porque es que ese, este sí, no este cualquiera. No. Claro. Sí, uno tiene que. Claro. El visto bueno. Sí. Uno tiene que mirar a ver con quién. Cualquier gato por ahí no puede llegar. Claro, claro que no. Bueno, comisario, déme la mano. Carlos Fernando, yo le quiero agradecer a usted porque usted siempre me ha querido. No, demasiado. Siempre además, ha sido siempre mi compañero. Le aprendí y le he aprendido mucho. Usted ha sido para mí. Sí. Me dolió mucho cuando usted dijo que se iba para otra parte. Sí, sí, sí. Porque me quedaba yo huérfano y además este hombre es mi confidente, ¿no? Entonces, de noticias, ¿no? Sí, de noticias. Cuidado noticias. Con eso porque yo tengo aquí a la fiera al lado. Bueno, Angelina, muchas gracias. Muy amable por usted por venir a compartir por esa deferencia, me voy contento. Qué bueno. Motivado de saber que tengo amigos, compañeros que me estiman, que lo queremos y que mucho. Me valoran bastante. Demasiado. Muchas gracias. Okay. Bueno, Cafejo, ¿sí? Nos vamos a marcar la diferencia. Pero con un nuevo bloquecito que nos va a regalar esta vez don Johnny Medina mientras cuadramos aquí una cosa y seguimos aquí en el Magazine Deportivo hoy día sábado aquí con mi comisario Tenorio. Hizo caso yo, le dije yo sobre la ropa, el color y mi negro apareció. Sí, como señor. Siempre. Así es. Hey, estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet, banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales, PBX 387-6600, afíliate ya. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. El Magazine Deportivo. Y hoy en fútbol internacional tenemos a los colombianos que están militando en México, en la Liga MX. Y principalmente tenemos a Mateus Uribe del Club América de México, uno de los clubes más grandes de este país. Y ha anotado 5 tantos, es uno de los goleadores del equipo, junto con Henry Martín, que es de México. También tenemos en los Rayados de Monterrey a... Está Avilés Hurtado, está Dorlan Pavón y está Estefan Medina. Avilés Hurtado es el tercer goleador del equipo con 4 tantos y Dorlan Pavón es el quinto con 2 tantos. Mientras que Dorlan Pavón en asistencias es el que lidera la lista con 3 tantos. En el Pachuca... Todo... después de salir de Atlético Nacional, muchos lo protestaban que porque por Rosque iba a la Selección Colombia y este pelado en México es figura. Ah, no, claro que sí, Cafefo. Es que al principio todo el mundo decía que él iba a la selección porque estaba en Atlético Nacional, que sí, que Rosca, que Pekerman, que eso, que lo otro. Pero es que con los goles que ha hecho en México se ha ganado la titular. No, y es que con los partidos amistosos que hubo frente a Francia y frente a Australia, también este
jugador es el que necesitamos. No, y que mucha gente lo criticó y en mi concepto no está bien. Otra cosa, Mateus, con U, sí señor, sí. Es que a veces la pronunciación, o como quien dice por ahí, Valentina, uno lo dice de una manera y resulta que es de otra. Bueno, le está yendo muy bien, como usted decía muy anteriormente, bien. En México, y es como Estefan Medina, a mí no me gusta, y yo creo que no, ese es a la gran no, parte no, del país, no. Al 99.9% del país tampoco le gusta, pero es un ídolo en México. Sí, sí, pero déjelo allá, porque él es que hay jugadores de clubes, Higuaín es de Europa, Higuaín es de jugar en cualquier equipo del mundo, sí, y va a hacer goles, pero Higuaín en la selección argentina es un tronco, Dybala no ha podido en la selección argentina. El señor, ¿cómo se llama? El que están diciendo ustedes. Estefan Medina no puede en la selección Colombia, déjalo ahí. Sí. Pero Mateus Uribe. Pero no puede en la convocatoria. Sí, Mateus Uribe demostró, como lo decía Valentina y como lo decía usted, Angeline, jugando al lado de la Roca Sánchez puede ser una de las soluciones también. Un volante con mucha quite, con mucho irse al ataque, muy bueno. Y también quite y ponga, porque también. ¿Y el golazo que hizo ahí qué? Sí, señor. Bueno, ¿y John Lopera qué? Y John Lopera. Sí. John Lopera es mi asesor de imagen y marca la diferencia. Ahí está la red social, @H7 John Lopera en su red social Instagram. Y obviamente ahí lo pueden ustedes contactar para que marquen la diferencia. Valentina, muchas gracias. Gracias a usted. Y esto fue todo por hoy en Los Colombianos en México. También quería agregar que, pues, aunque Estefan Medina esté en Monterrey y todo eso, para mi concepto me gusta más Avilés Hurtado y Dorlan Pavón. Sí. Me gusta más ahí en el Monterrey. Si quieren convocar a alguien, pues entonces convóquenos a nosotras. Sí. Y ya, porque es que la verdad, Café Foa, convocar bueno, a Estefan oiga, Medina. Ya que las tengo aquí así tan chéveres, a ver. Miren este penal. Y ustedes me dicen si esto es una mamadera de gallo o es un montaje o qué. Pero yo quedé loco. Si es verdad. Mire este penal, mire la ejecución del penal y mire cómo lo tapa. Mire, mire. Ay, Dios mío bendito, mira. Esa fue la que hizo Higuita, ¿no, güey? Pero este la tapó, mira. No, la Higuita fue el escorpión. Bueno, este es un escorpión medio raro. Medio ahí, escorpión. Okay. Mira, esa fue mucho mejor. Pero mira esa, mira. Dios mío, ¿en dónde, Cafefo? No sé, me mandó un televidente, me dijo, Cafefo, páselo en su programa hoy sábado. Y yo lo estoy pasando, no, pero... Eso no parece un montaje, Valentina. ¿Una patada ninja? No sé, pero lo saca, mira. ¡Pum! Y sí tiene como rasguitos. Y la voltereta. Tiene rasguitos a la distancia el arquero de chino, ¿cierto? De japonés. No, y que se arriesgó bastantísimo. Valentina, la mente. Si usted domina la mente, lo puede controlar absolutamente todo, porque la confianza es lo que le hace hacer eso a él. Bueno. ¿No habrá un premio para las atajadas, por favor? Sí, señor. A propósito de premios. A ver. Premios. Usted nos va a dar un premio. Claro, la Champions League viene a continuación con Diana. Pero déjeme ver esta secuencia de cómo fue ese gol, porque el gol de la semana definitivamente fue el de Cristiano Ronaldo. Hemos hecho una cosa diferente, Angelina. A ver. Vamos a pasar cuadro... o tratar de hacerlo recuadro a cuadro, fotografía a fotografía, de cómo fue el gol. Primera fotografía del gol de Ronaldo, mire usted, ahí viene el centro por derecha, ya Diana está con el tema de la Champions, mire ahí, por derecha, segunda, el hombre tira el centro. Sí, señor. Tercera, el hombre ya se encamina a la chalaca. La cuarta, esa sí es una chalaca. El hombre vuelve, insiste. La quinta, Jesucristo bendito, mira lo que hizo ahí, ya la chalaca está dada. Mírelo ahí en esa imagen, es espectacular. Y míralo cómo quedó. Ah, y la pelota miraba entrando allá al ángulo. Qué golazo realmente. Sí, señor. Impresionante. No, lo que pasa es que usted está demasiado emocionado con la Champions League. La Champions League ya fue el jueves. Si usted no recuerda, Diana ya la dijo el jueves. Sí, hoy claro. Estamos a sábado sensacional y ella se viene con otro titular con dos secciones. No, pero espérese un momentico. Que marcan diferencia. Es que yo lo que me le vengo a tirar a esto es que ustedes, todo es Ronaldo. Ajá. Incluso yo, alegría. Sí. ¿Y qué me dice de este gol de James Rodríguez de chilena? ¡Producción! ¡Mire el gol de chilena que hizo el Real Madrid! Y nadie se acordó de él. ¡Mire el gol! ¡Mírelo! Eso me lo mandó un televidente de España. No lo pueden bloquear en YouTube. No, nada. Mírelo ahí. Va a levantar la pelota. Mire la que hace James Rodríguez. Ahí la va a levantar. ¡Ahí fue! ¡No, golazo! ¡Señor! ¡Golazo! Ese es un gol. Y mire cómo hacen los hinchas. Y nadie habló. Lo hizo en el Real Madrid. Nadie habló. Es más, Ronaldo no había hecho un gol en su vida. Sí, él lo dijo. Y James Rodríguez ya había hecho con el Real Madrid. ¿A nosotros por qué nos cuesta tanto trabajo, Diana, decir esas cosas? Porque es que hay mucho colombiano envidioso. Hay mucho colombiano envidioso. ¿Usted qué piensa, Diana? Pues pienso igual, pero uno como colombiano siempre quiere lo mejor. Sí. Y pienso que hay que darle brillo a estas ocasiones que se genera pues, de James Rodríguez y de cualquier otro jugador colombiano.
Sí, señor. ¿Qué se nos viene, Diana? Bueno, y en segundo se viene Sharon Escobar con Soy del América de Cali, también Valentina Díaz con Soy del Deportivo Cali, teniendo en cuenta que en la semana Boca Junior cumplió 113 años de fundado, y por el momento pues los dejo con este video de la hermosísima hinchada del equipo argentino. ¡Cali! Llega el Festival del Despecho 2018. Sábado 5 de mayo, Plaza de Toros. Reunidos en un mismo escenario, oiga pues, ¡alzate! Hola a todos mis salsatistas de Cali, estoy súper emocionado porque este 5 de mayo vamos a estar en el Festival del Despecho. ¿Dónde? En la Plaza de Toros. Pilas pues, porque les tenemos preparado una super sorpresa. Con toda mi agrupación, los quiero invitar Capachos Producciones y yo. ¡Alzate, pa! Son 10 razones para beber, beber y beber, que me recojan en cuchara. Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Johnny Rivera, Luisito Muñoz, Alzate, Jason Jiménez, Jonares Castaño, Jesse Uribe y Fernando Burbano. Venta de boletas con boleto 661-1111. Organiza Capachos Producciones. La Copa Suramericana. Sí, nosotros socializamos. Hola, y aquí estamos en la sesión Soy del Cali, Soy del América, hoy me vine de blanco para promover el fútbol en paz. Y hola, Charo. Hola, Valentina. Queridos televidentes, cordial saludo. Esto es Soy del América. Bueno, el día de hoy el equipo americano tiene partido a las 6 de la tarde contra Boyacá Chicó. Los que del Cali golearon. Así es, a las 6 de la tarde en el Pascual Guerrero, el América se enfrentará por tratar de solucionar la crisis en la que estamos. Las boletas están relativamente bastante económicas. Sí, Charo. Sur está a 14.000, Occidental primer piso a 25.000, Occidental segundo piso a 40.000 y Occidental tercer piso a 35.000. Bueno, viendo la crisis del equipo americano, las boletas están relativamente y verdaderamente económicas, porque la verdad se busca que los hinchas, como lo han hecho siempre, lo apoyen al equipo, así sean unos cuantos, como lo pudimos ver en el partido contra Bucaramanga, que asistan al equipo, vayan y por lo menos traten de disfrutar el poco fútbol que presenta ahora el equipo americano. Por otra parte, el América de Cali actualmente está en la casilla número 18 de la tabla de posiciones, cuenta nomás con 10 puntos. Una campaña totalmente pobre, Valentina, ¿tú qué crees? Claro que sí, Charon, y como buenos vallecaucanos, yo, Valentina, que soy del Cali, espero que la América vuelva, que la América alce vuelo, porque la América es uno de los grandes de Colombia, y pues aquí en la capital vallecaucana nos represente, que nos represente bien. Entonces esperamos que la América pueda renacer de su crisis como el ave fénix. Y por la parte del Deportivo Cali, Charon, tenemos que el Cali ya este martes 10 de abril ya juega su primera ronda de Copa Suramericana aquí en el Palma Seca, en el Estadio Palma Seca recibe a Danubio Fútbol Club a las 7:30 de la noche. Esperamos que el buen juego que ha venido demostrando los últimos partidos en la Liga Águila lo pueda haber reflejado contra un equipo de talla internacional, Charon. Así es, bueno, recordemos que el Cali puede ser el que mejor nos represente en los equipos vallecaucanos, porque pues por parte del América no estamos viendo eso, pero esperemos que el equipo caleño saque la casa por la ventana y sea algo óptimo en ese partido que tiene, y pues que ojalá pase la siguiente ronda. Claro que sí, Charon, y es que aquí en Magazine Deportivo promovemos el fútbol en paz, en armonía, porque es que tanto el Cali como el América somos los dos equipos de aquí de la capital vallecaucana, y esperamos siempre que los dos equipos de nuestra sultana estén siempre bien, Charo. Siempre saquen la cara, así es. Esto es Soy del América y Soy del Cali. Claro que sí. Mm-hmm.
arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala, arremanga la recuala, arremanga la recuala, arremanga la recuala. Bueno, y ya nos vamos. Estamos bajo la dirección de Carlos Fernando Forero Cafefo. Recuerden que el deporte y la moda siempre hacen parte de nuestra originalidad. Aquí están Dulce María y Matías. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Hola, Matías. Hola. Dale un saludo a tu mamá. Hola, mamá, te amo. Bueno, y nos vamos con estos chicuelos aquí a marcar la diferencia. Y obviamente ustedes no se pueden perder nuestro próximo programa. Estamos bajo la dirección nuevamente de Carlos Fernando Forero Cafefo. Besos deportivos y nos vamos pues. Chao. Arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala, 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 arremanga la recuala sí, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no, arremanga la recuala sí, arremanga la recuala no. Desde la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia.